¿Sabías que? Originalmente planeado como parte de la séptima temporada, el arco de Bad Batch empezó la producción en 2012. Los episodios fueron escritos, los diálogos fueron grabados y animados, hasta el escenario de carrete de la historia. Estos carretes fueron publicados online en 2015. El planeta rocoso de Anaxes, que aparece en este episodio, aparece más tarde cronológicamente hablando en Star Wars Rebels. En Rebels, el planeta sufrió un cataclismo que dejó la antigua base de la República flotando en un cinturón de asteroides. La apariencia de Mace Windu en esta temporada tuvo cambios para parecerse más a la versión live-action de Samuel L. Jackson. Al soldado Echo se le dio por muerto en los eventos del episodio Contraataque, de la cuarta temporada, donde fue atrapado en una explosión cuando intentaba escapar de la prisión de la Ciudadela. El nombre oficial del escuadrón Bad Batch, Fuerza Clon 99, es un homenaje a 99, un clon malformado con defectos genéticos. 99 se sacrificó para salvar Camino, hogar de los clones, y se convirtió en una inspiración para sus hermanos. Aunque los diseños de todos los miembros de Bad Batch estaban terminados desde 2011, el equipo de diseño volvió a visitar los modelos digitales en 2018. Sintieron que la personalidad única de cada personaje ha dado como resultado diseños para un grupo de soldados que se veían muy distintos entre sí, y no lo suficiente como clones. Por lo tanto, desarrollado recientemente para la temporada final de Disney Plus, las cabezas remodeladas de Bad Batch son todas variantes del modelo de Rex, con características acentuadas o modificadas. Lo único que todos comparten son los mismos ojos, que son intencionalmente casi idénticos a los de Rex. Hablando de ojos, cada uno de nuestros héroes de esta última temporada fue actualizado con ojos más pequeños. Después de varios años haciendo Star Wars Rebels y Star Wars Resistance, el equipo aprendió muchas lecciones en estas series y las aplicaron en The Clone Wars, trayendo personajes más en línea con producciones recientes. Una de las inspiraciones para Hunter fue el famoso Rambo. Un póster en la nave de Bad Batch parece que es de una revista llamada Historia Mensual. Las líneas de los droides, ¿sabes qué es lo que pasa? Y puede que sea una nueva maniobra, es una referencia al diálogo de los soldados de asalto en la Estrella de la Muerte en Una Nueva Esperanza. Se pueden ver Firenox durante la noche detrás de los soldados. Estas criaturas se introdujeron en Star Wars Rebels. Cada uno de los miembros de Bad Batch tiene un icono de calavera, su logo no oficial, en su armadura. Los modelos usados para Anakin y Obi-Wan en la temporada final fueron actualizados para que su apariencia coincida con la venganza de los Sith. Este episodio da a entender que tanto el Capitán Rex como Obi-Wan saben más de lo que cuentan sobre la relación de Anakin con Padme. La batalla de Anaxes es parte de los asedios del borde exterior, la campaña final de las Guerras Clon vista por primera vez en La Venganza de los Sith. La holollamada entre Anakin y Padme no era parte de la versión original del episodio. Fue añadida en esta última temporada, sobre todo porque Dave Filoni quería añadir una escena con Padme ya que no iba a aparecer mucho en esta temporada. El póster visto en el cuartel tiene como título Batallas Espaciales, junto a una sala así en acción. Aunque Anakin no lo haya notado, Padme está en una etapa temprana del embarazo durante la holoyamada. En el episodio nos dan una idea del entrenamiento diario de Wrecker, que incluye levantar a un droide de energía con una mano y comer con la otra. Otra de las habilidades de Tech es lingüística, por eso puede hablar fluido el idioma de los Skakoans gracias también a su traductor. El jefe de la Tecnounión, Wat Tambor, fue visto por primera vez en el ataque de los clones como parte del Consejo Separatista. Skyco Minor es el hogar de la Tecnounión y el pueblo Skakoan. Esta es la primera aparición en animación, pero apareció primero en el cómic de Marvel Doctor Aphra número 15. La pantalla de visualización que usa Wat Tambor tiene una tecnología similar a la que usa la Federación de Comercio cuando contactaron con la Reina Amidala en la Amenaza Fantasma. El equipo de la serie se inspiró en la tecnología de Flash Gordon y en el estilo steampunk para crear la tecnología de la Tecnounión. La Tecnounión hizo varias modificaciones especiales a Echo, incluyendo un enlace SCOMP en su brazo. El decimador orgánico es una pieza devastadora de la nueva tecnología de la Tecnounión, que vemos por primera vez en este episodio. En la versión inacabada, Tambor explica cómo funciona. Los tentáculos de energía buscan materia orgánica. Cuando un tentáculo encuentra el objetivo, los demás se juntan para vaporizarlo. Los droides de combate vistos en este episodio son droides deslizadores o droide ala D, y son variantes que usa la Tecnounión. También vemos en su debut un variante volador del tridroide Octuptarra en este episodio. La versión estándar apareció primero en La Venganza de los Sith.
El actor D. Bradley Baker siempre asigna un adjetivo para hacer su personalidad y voz distintas en su mente. Su adjetivo para Rex: sólido. Matthew Good de Skywalker Sound volvió para esta temporada para ponerle voz a Wattambor y a los droides. Echo tiene un nuevo diseño en este episodio con un icono de una calavera en su uniforme, presagiando su lealtad a un nuevo equipo. El mapa estelar del Centro de Comando de la República es un diseño similar visto en las bases rebeldes de Yavin 4 y Hoth, entre otros. Los Alaí del Escuadrón Dorado se pueden ver bombardeando el puesto de avanzada separatista. Casi dos décadas después, un grupo de bombarderos rebeldes volando como Escuadrón Dorado hará lo mismo, solo con un objetivo diferente: la Estrella de la Muerte. Remontándose a las Guerras Clon, el Alaí sigue siendo la línea más antigua de naves, tanto en la Alianza Rebelde como en la Resistencia. El soldado clon CT-5597, mejor conocido como Jesse, estrena nueva armadura con su clásico diseño de casco con el icono de la República. El almirante Trench guarda un tirador de telaraña aturdidora en uno de sus brazos cibernéticos. Durante su muerte, el almirante Trench se cae boca abajo con las piernas dobladas, imitando la muerte de una araña del mundo real. Como el general Grievous y Maul, Trench es un villano mitad cyborg que presagia el destino final de Anakin. Este arco también fue acabado en 2012. Aquí tuvimos un cambio más grande con las hermanas Martes, sustituyendo al personaje de Nix Okami. Rafa Martes era una de las opciones de diseño para Trace que el artista J.P. Valmet presentó a Dave Filoni. El look no fue elegido para Trace, pero serviría de base para terminar el diseño de Rafa. El mundo de la megalópolis de Kursan fue construido en capas, con los ciudadanos más privilegiados viviendo en los niveles más altos, y los niveles inferiores se convierten en barrios marginales peligrosos administrados por el inframundo criminal. Las hermanas Martes viven en el nivel 1313, el mismo nivel donde Ahsoka se ocultó después de ser acusada injustamente de plantar una bomba en el templo Jedi. Pintus O'Neil es de la misma especie que Yushin, el jefe del gremio minero visto en Star Wars Rebels. La especie está basada en un diseño de un cazarrecompensas creado por Ralph McQuarrie para el Imperio Contraataca. ¿La voz de Pintu te es familiar? Eso es porque es interpretado por el fan de Star Wars Bobby Moynihan, de Star Wars Resistance y Saturday Night Live. Es difícil de leer, pero en la lavandería de Rafa se puede ver que uno de los anuncios tiene algo que ver con Calrissian. Teniendo en cuenta que se le daba bien mantener su vestimenta, no me extrañaría que fuera algún producto de limpieza para la ropa. La gorra que saca Rafa de la lavadora es muy parecida a la que usan los soldados rebeldes en Hoth. Esta no es la primera vez que Ahsoka se enfrenta a un droide levantador de carga en las calles de Kursan. En el episodio Forces of Destiny, El Camino del Padawan, puedes ver a una Ahsoka más joven en una situación similar. El ángel plateado puede que le sea familiar a los fans de Star Wars Rebels. Puede que sea por su cabina, originalmente diseñada para la sexta temporada de The Clone Wars. Fue reutilizada para convertirse en la cabina del fantasma. Para el tiempo de la producción de Rebels, el equipo sintió que el interior del ángel plateado funcionó muy bien y que de lo contrario no llegaría a ser visto en un show. Poco ellos sabían. Otra actualización, esta vez para el almirante Yularen, con el cabello más blanco mediante la guerra progresa, que también lo acerca a su apariencia de Star Wars Rebels y una nueva esperanza. El símbolo de la flota del círculo abierto aparece en el brazo de uno de los oficiales a bordo de la nave de la República. El buque insignia de Anakin del episodio Lo Desconocido de la sexta temporada tiene el mismo icono, al igual que muchas otras naves de la República en La Venganza de los Sith. La nave de Anakin está estacionada arriba de Kursan, tomando lugar este arco antes de los eventos del episodio de Bad Batch, donde se puede ver a Anakin durante la campaña de los asedios del borde exterior. Anakin, sintiendo a Ahsoka y dejando que su nave siga su rumbo, es un eco a una escena familiar en El Retorno del Jedi, en donde Darth Vader detecta a Luke Skywalker en una lanzadera imperial robada. Rafa menciona el objetivo Fortuna y Gloria. Indiana Jones, otro héroe de Lucasfilm, sabe mucho sobre esto. El episodio nos da el primer vistazo al lado exuberante sin explorar de Kessel y sus gobernantes, algo mencionado en el diccionario visual de Solo, una historia de Star Wars. También volvimos a ver el vorágine de Akadisi, que apareció en la película de Han Solo. Los jefes de los Pikes, Mark Krim y Fife,
fueron creados originalmente para The Clone Wars, pero hicieron su primera aparición en la novela Discípulo Oscuro y en el cómic Hijo de Dathomir, material que fue inspirado en los episodios sin producir de la serie. La historia contada por las Marté sobre la muerte de sus padres pasó durante el escape de Cyril Hoth con la ayuda de Cad Bane en el episodio A la casa de Ciro, pero desde una perspectiva nunca vista. El droide torturador es un modelo similar a 8D8, quien se vio castigando a los droides en el Palacio de Yama en El Retorno del Jedi. Y otro droide parecido es 8DJ8, encontrándolo girando la división de carne cocida en Ronto Roasters, en el parque de Galaxy's Edge. El itoriano que Trace libera está basado en una figura original de Kenner. Muchos otros inspirados en Kenner son vistos a lo largo de este arco. ¿Podrás encontrarlos a todos? Aquí te dejo cómo se ven. Muchos de los trabajadores en el muelle son Tungs, misma especie que el desafortunado de Ben Quadinaros en La Amenaza Fantasma. Originalmente los Tungs, vistos en este episodio, iban a aparecer en el arco de Bounty Hunters, pero el equipo pensó que harían un gran contraste con su jefe Trandoshano. Maul menciona Kirin Sundown, la organización criminal que él controla en Solo, una historia de Star Wars. A medida que este arco evolucionaba, Bo-Katan y las Mandalorianas fueron incorporadas en la historia, y una de las Mandalorianas es Ursa Guren. El episodio comienza con el texto clásico en verde de Lucasfilm Limited Production, que era presentado en las primeras obras teatrales de la trilogía original. También vemos el título de The Clone Wars en rojo junto al tema principal de John Williams para las películas. Mientras este arco estaba en un desarrollo temprano durante la ejecución original de The Clone Wars, evolucionó para el Renacimiento, añadiendo nuevos y emotivos momentos como Anakin devolviendo los sables de luz de Ahsoka con nuevas hojas azules. Según Dave Filoni, Anakin sabe lo suficiente sobre los sables de luz como para alterar el ángulo o frecuencias de la hoja o el cristal para hacerla más como la suya. Durante el resumen hay una nueva toma donde puedes ver a un joven Caleb Doom, junto a su maestra Deepa Vilava, y al soldado Glom Bacara. El nombre en clave Fulcrum era usado tanto por Saw Gerrera y Ahsoka Tano. Después fue usado por la Rebelión, siendo usado una vez más por Ahsoka, el agente Kalus y Cassian Andor. Ahsoka tiene un nuevo look inspirado en los mandalorianos en este arco, con placas de armaduras hechas de Beskar y la icónica forma hexagonal mandaloriana en su pecho. El secuestro al canciller fue mencionado en la apertura de La Venganza de los Sith, y la mención de que Shakti lo protegía es una referencia a la serie de 2003, Clone Wars. Durante la producción, el mote para los mandalorianos de armadura roja leales a Maul era Moldalorianos. Gar Saxon y Rook Cast aparecieron primero en el cómic Hijo de Dathomir. Gar aparece también en Star Wars Rebels. Para darle un sentido claro a la línea de tiempo en relación con el episodio 3, se menciona la muerte de Dooku, Obi-Wan siendo enviado a Utapau para cazar al general Grievous y la misión de Anakin de observar al canciller. Mientras Maul interroga al soldado Ark, Jesse utiliza un troco invasivo para leer la mente similar al usado por Kylo Ren en El Despertar de la Fuerza, que también inspiró el interrogatorio entre el Gran Inquisidor y Kanan Yarus. El sistema de alcantarillado de Mandalore fue desarrollado para estos episodios. Donde nos encontramos con Maul es nueva, mientras que los túneles son una reelaboración del sistema subterráneo visto bajo Lothal en Star Wars Rebels. Maul habla con los líderes de la Sombra Colectiva, incluyendo al Sol Negro, los Pikes y a Draiden Voss del Crimson Dawn visto por primera vez en Solo, una historia de Star Wars, interpretado por Paul Bettany. El modelo de Draiden Voss fue hecho con modelos ya existentes, compuesto por un ciudadano mandaloriano, un ministro mandaloriano ya existente, con la cara ligeramente ajustada y el cabello de Obi-Wan. Hasta en el pelo del primer ministro Almec puedes ver la forma hexagonal mandaloriana. Para el sable de Maul parece que usaron el modelo ya diseñado del sable que Asajj Ventress iba a usar en el arco Discípulo Oscuro. Rey Park, quien interpretó a Darth Maul en La Amenaza Fantasma, regresó a retomar su rol para la pelea contra Ahsoka gracias a la captura de movimiento. Lauren Mary Kim hizo la parte de Ahsoka. Cuando Ahsoka tira a Maul por la ventana y se le ve jadeando, Filoni mencionó que se está esforzando al máximo contra alguien que es superior en combate a ella, pero el fallo que Maul comete siempre es subestimar a su oponente. Maul fue uno de los únicos modelos que no fue actualizado para esta temporada, solo le añadieron la capucha del episodio Together Again. Bo-Katan, sin embargo, tuvo varias actualizaciones como los ojos, proporciones, nuevas fundas y su diseño de casco encaja al de Star Wars Rebels. La holoconferencia Jedi que se ve aquí es la misma vista en La Venganza de los Sith, desde otro punto de vista, y además se revela que la reunión dura más de lo que parece.
En el arte de la bóveda mandaloriana que retiene a Maul, se puede ver un mandaloriano con su sable. Este podría ser Tarré Visla. La forma en la que respira Maul dentro de la bóveda es una referencia a la respiración de Darth Vader. Con Ahsoka diciendo, impresionante, ya he perdido las veces que lo han dicho durante toda la serie. Al final es otra referencia a la pelea entre Darth Vader y Luke Skywalker. Antes de partir se puede ver el aspecto joven de Ursa Wren, madre de Sabine Wren, sin su casco. Mientras Ahsoka siente una perturbación en la fuerza envolviendo a Anakin, ella no la acaba de entender. Las voces que se escuchan durante esta parte son las voces originales de la película La Venganza de los Sith, pero en la parte de Anakin mezclaron las voces de Hayden Christensen y Matt Lanter. El amigo de confianza de Ahsoka, R7A7, regresa en este episodio junto a nuevos amigos, RGG-1 y Chip, un droide modelo C-1 similar a Chopper de Star Wars Rebels. Si Chopper fue inspirado en un arte conceptual de R2-D2 de Ralph McQuarrie, Chip es el droide que más se parece al arte. Ahsoka repite el mantra de los guardianes, soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo, escuchado por primera vez siendo pronunciado por Chiro Timwe en Rogue One. Aunque no se vea mucho de Darth Sidious en el holograma, su cara y ropa fueron rediseñadas para parecerse al look de La Venganza de los Sith. Según Filoni, para deshumanizar a los clones y tener un ambiente más oscuro durante la Orden 66, cambiaron la forma de caminar de los soldados, no les ves las caras y eso crea el efecto de que no tienen alma. La música, la luz y los pasillos pareciéndose a los del Imperio también ayudaron. Los enemigos de la República siempre fueron los droides separatistas. Ahsoka y Rex fueron ayudados por droides, que aunque no sean del bando opuesto, es curioso pensar en esa yuxtaposición. La música de apertura cuenta con un coro en vivo, una rareza en The Clone Wars, además de ser la misma que se escucha en el funeral de Qui-Gon Jinn. La escena del crucero estrellándose en el planeta sin identificar es parecida a la de Anakin y Obi-Wan en La Venganza de los Sith. Una vez más, Dave Filoni se inspiró en Gandalf para la túnica de Ahsoka. La tumba de Jesse y su casco representan la muerte de la República. El epílogo de la serie tiene un salto de algunos años en la era imperial. Si tuviera que adivinar, puede que sea después de que Vader se enterara de que Ahsoka está viva, mientras ella visita el templo de Lothal. Esta es la primera vez que vemos soldados imperiales, soldados de las nieves y a Darth Vader en su diseño estilo de Clone Wars. Cuando Vader levanta la mirada hacia Morai, se puede ver el ojo de Anakin Skywalker, significando que una parte de él aún sigue viva, y también es una referencia al traje que usaba David Prowse en Una Nueva Esperanza. Y con este video acabamos definitivamente con las curiosidades de la serie de The Clone Wars. Si no has visto los videos de las temporadas anteriores, te dejo la lista de reproducción aquí. Si te ha gustado, no olvides darle like para ver videos de curiosidades futuros. Y si hay alguna curiosidad que no he dicho, déjala en los comentarios. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon con tan solo $1 al mes, podríamos dominar YouTube. Yo soy Skenobi y espero verte en el próximo video. May the Force be with you. Always.